Bé, com veieu, l'estem liant una miqueta. Aquí hem canviat una mica el format de l'estant perquè el projecte que us presentarem avui és un projecte de comunitat i és un projecte de treballar en equip, ¿d'acord? Vamos a hacer esta sesión en castellano porque tenemos compañeros de la RECI, de la Red Española de Ciudades Inteligentes, y para que podáis entender todo lo que vamos a decir. Bueno, antes de empezar, quería agradeceros también toda vuestra asistencia. Tenemos gente de la Diputación de Valencia, muchas gracias, del Gobierno de las Islas Baleares, también entre el público, representantes de la Generalitat de Cataluña, gracias Joan, y después los participantes de esta sesión. Os presento a Jordi Sirera, es el Project Leader de Sentilo en el Ayuntamiento de Barcelona, Albert Marín, el responsable de Smart Cities de l'Ajuntament de Terrassa, Manuel González de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat y Óscar Ellín, responsable de informática también del Ayuntamiento de Reus. Hemos presentado a estos cuatro ponentes porque son cuatro de los ayuntamientos que están desarrollando proyectos con la plataforma que os vamos a presentar. De hecho, van a ser sesiones bastante rápidas. Yo creo que la mía la he hecho demasiado larga, pienso, porque Albert ya me ha dicho que iba a hablar sin slides, pero bueno, ya lo improvisaremos entre todos. Y mediante estas presentaciones irá saliendo un poco, iremos mencionando lo que es la plataforma Sentilo y la plataforma Urbana Inteligente y la plataforma de región, que es la que proporciona la Diputación de Barcelona a los municipios de la demarcación de Barcelona. Y para empezar, empezaremos con Jordi Sirera, que nos hablará de su experiencia con Sentilo, hará una introducción de la plataforma y bueno, adelante. Gracias, muy bien. Hola, buenos días, gracias a todos por venir. Caray, qué éxito de convocatoria. Bueno, yo os voy a hablar un poquito sobre todo de dónde viene esto de Sentilo, porque la historia importa, no es verdad que la historia no importa, la historia importa y es importante saber un poco de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí. ¿Cambio de slide? ¿No tenemos cambiador de slide? Vale, por favor. La tecnología siempre. Bueno, primero, ¿por qué desarrollamos esto de Sentilo en su momento? Bueno, pues hagamos un poco la historia. Esto empieza en el 2011, es decir, ahora hace 6 años, justo aquí una de las primeras ediciones o la primera edición del Smart City Congress, nosotros estábamos empezando a darle vueltas a que necesitábamos una plataforma de lo que ahora llamamos IoT y que en aquel momento era pues una plataforma de sensores, ¿no? Y bueno, teníamos una visión de nuestro equipo de gobierno que teníamos que ser una ciudad hiperconectada, un palabra que queda así como muy potente, ¿no? Y que teníamos que tener la primera idea de que teníamos que tener algo que nos permitiera controlar todo este montón de sensores que se suponía que íbamos a tener por la calle. Sobre el 2012 empezamos a empezar a entender qué opciones teníamos para desarrollar esto. Hicimos un análisis de la situación, empezamos a ver qué nos podían ofrecer el mundo de las escadas, empezamos a ver qué nos podía ofrecer lo que por aquel momento se le llamaba la Sensor Area Networks o cosas de este estilo. Y bueno, acabamos viendo que parecía que el mundo tenía que ir hacia los protocolos de Internet y que los protocolos industriales, pues todo esto no estaba demasiado claro que fuera a ser el paradigma que iba a gestionar esto en el futuro. Volviendo al 2011, el primer día que mi jefe me llamó a su despacho y me dijo, Jordi, hemos de hacer una plataforma de sensores, pues hice las preguntas tontas, ¿no? Hice, ¿cuántos sensores vamos a tener? Y me dijo, muchos. Y le pregunté, ¿y de qué tipo? Y me dijo, de todos. Y le pregunté, ¿y con qué protocolo? Y dice, pues con cualquiera. Y luego le pregunté, ¿y vamos a crecer? Y dice, no tenemos ni idea. Y esas fueron las especificaciones con las que salimos. Y eso no es broma. Me fui, lloré un rato, me recuperé y luego volvimos para aquí a ver qué hacíamos. Y nos costó entender lo que teníamos que hacer, no fue fácil. De todo esto, lo único que está claro es que los protocolos que van a gestionar todo el mundo de IoT son los protocolos de Internet. Eso sí que ha quedado claro en estos 6 años. El resto sigue siendo desconocido. No parece ser que vayamos a tener millones de sensores. Eso a mí no me parece que los vayamos a tener, por una sencilla razón, porque es que no tenemos dinero suficiente para mantenerlos. Y ese es el más importante. Siempre un número en la cabeza, un buen sensor vale 1.000 euros, alquilar la grúa para subir a repararlo a la farola vale 600, ¿vale? Para que nos hagamos un poco la idea de dónde estamos. Bueno, vamos allá. Al final, desarrollamos una plataforma que perseguía reducir costos. Sí íbamos a tener tantos sensores, aunque no fueran millones, lo que estaba claro que no íbamos a necesitar de entrada era un catálogo que nos ayudara a gestionarlos. Por tanto, lo primero que nos tenía que dar una buena plataforma IoT era un catálogo que nos sirviera de base para la gestión de activos posteriores. Luego, estaba claro que si íbamos a tener muchos, el protocolo de íbamos a conectar un nuevo sensor a nuestro sistema tenía que ser sencillo y fácil. Por tanto, esto también nos iba a ayudar a esta reducción de costos. Y luego, bueno, también un día jugando con esto de del Sentilo, pues hubo una primera propuesta, que fue por parte de la gente de Open Trends, que estaban desarrollando la plataforma, y les dijeron, oye, ¿por qué no abrís esto como open source? Cosa que, la verdad, en el Ayuntamiento de Barcelona no habíamos hecho nunca. Fue la primera vez que nos planteamos este tema. Hicimos un análisis bastante tonto. Es decir, una vez has decidido gastarte el dinero en esto, si lo abres, ¿qué pierdes? Nada. ¿Y qué puedes ganar? Hombre, puedes ganar las aportaciones de otros que hagan sobre el producto. Por tanto, estaba claro que podíamos ganar algo, pero perder difícilmente íbamos a perder nada. Por tanto, optamos por abrir Sentilo como una plataforma open source. Y ahí también ha habido una de nuestras ventajas, de nuestras reducciones de coste. Yendo por allí, en el 2013 hicimos la primera prueba de concepto, presentamos Sentilo como open source en el Smart City Expo del 2013. En el 2014 nos encontramos con la sorpresa de que Reus ya estaba trabajando con Sentilo y no lo sabíamos, y esto fue una sorpresa muy motivadora. Nos encontramos que los señores de Terrassa también estaban jugando con esto y, por tanto, bueno, empezamos a coger ese pequeño empuje como para ir tirando adelante las cosas. En el 2014 también presentamos las reglas que gestionaban la comunidad aquí en el Smart City Expo, por tanto empezamos a tener un núcleo capaz de mantener esto funcionando. En el 2015, pues la Diputación de Barcelona se mostró interesada, empezaron a hacer sus desarrollos, es decir, fuimos ganando un poco de empuje, ¿no? de momentum, ¿no? Que dicen los ingleses. ¿Dónde estamos ahora en Barcelona, en la implementación de Sentilo de Barcelona? Muy rápido. Tenemos estas 10 tipologías de sensores conectadas en este momento. Aproximadamente unos 14.000 a 15.000 sensores. Creo que salen 16.000 la última vez que lo miré en la plataforma. Estamos comiéndonos 3,5 millones de registros al día, con picos reales de 2.000 registros por segundo y aguantando. Por tanto, es una magnífica plataforma de staging. Si tenéis que gestionar datos en tiempo real, esto aguanta y aguanta muy bien, y esto va muy bien. Los proyectos principales con los que estamos trabajando son temas de monitorización energética de edificios. Esto es nuestro principal cliente hoy en Barcelona. Pensad que el Ayuntamiento de Barcelona tiene en propiedad o tiene relación con prácticamente 2.000 edificios en la ciudad y se está tendiendo a monitorizar el consumo energético de todos ellos. También muchos de estos edificios tienen plantas de generación fotovoltaica, todas estas plantas se están generando y bueno, vamos creciendo un poco por oportunidad. La Agencia de la Energía, que es quien lidera este proyecto, nos está amenazando con doblar el número de registros que procesamos durante este año 2018, con lo cual, bueno, tenemos que empezar a pensar en cómo crecemos por ahí. Nosotros desplegamos sensores de ruido aprovechando las obras públicas. No hay un planteamiento para un despliegue global en la ciudad, porque la implantación, el despliegue de sensores en la calle es caro. Pero si está subsumido dentro de una obra pública, esto es el 0,0000 o algo del precio de la obra. Y por tanto, estamos aprovechando toda esta parte, que cada vez que hay un proyecto de obra pública, nuestro departamento de contaminación acústica dice, mira, quiero un sensor aquí, quiero un sensor aquí, quiero un sensor aquí, o no quiero ninguno porque esta calle pues, no es de mi interés. Tenemos también algunos contadores de agua conectados. Y hemos hecho 2 pruebas de concepto, que el resultado ha sido, de momento no, una con contenedores de basura. Yo creo que hemos hecho la prueba de concepto más grande que se ha hecho en el mundo, porque eran 660 contenedores controlados y monitorizados. De momento no vamos a jugar ese juego, aunque estamos seguros de que la tecnología ha venido para quedarse, porque la calidad de los datos no era suficientemente buena para tomar decisiones en base a ellos. Eso fue el principal motivo. Había grandes diferencias, por ejemplo, en cristal, en temas de recogida de envases de cristal, los sistemas medían muy bien, en cartón y papel medían muy mal. Por tanto, esto todavía está, que le falta ajustar un poco. Luego venía la siguiente pregunta, ¿para qué queremos saber si los contenedores están llenos o no? Pero bueno, esto es otra historia que viene después. También hicimos una prueba con contenedores de aparcamiento en la zona de las Corts, aproximadamente unos 500. Aquí descubrimos cosas interesantes. La primera es que no tiene sentido saber si una plaza de aparcamiento está libre para irla a ocupar. En Barcelona una plaza de aparcamiento está libre entre 5 y 15 segundos, no más. Por tanto, ¿para qué si va a estar llena cuando llegues, no? Pero sí que nos puede servir para hablar de la probabilidad de encontrar una plaza de aparcamiento en un trozo de calle o en una zona. Para esto sí. Pero en este caso entonces ya no hace falta que los monitorices todos, seguramente con una muestra es suficiente, probablemente con la mitad bastaría como para poder hacer este tipo de cálculo. La verdad es que las prioridades del nuevo gobierno del Ayuntamiento de Barcelona han cambiado, la movilidad de los vehículos privados no es una de ellas y este es un proyecto que hoy por hoy está funcionando, está activo, pero no hay un uso ni hay una intención de desplegar esto a las prácticamente 80.000 plazas de aparcamiento que hay en la ciudad. Respecto a la comunidad, pues jugando y como aquel que no quiere la cosa, pues hemos ido creciendo. Y hemos ido creciendo y todas estas ciudades o empresas han hecho alguna prueba de concepto o han hecho un deploy de Sentilo y han estado probando cosas. Y creo que esto, que nosotros sepamos, es porque desde luego el otro problema con el código abierto es que alguien puede bajarse Sentilo, puede instalar Sentilo y nosotros no tenemos por qué enterarnos de que lo están haciendo, a no ser que nos lo digan. Pero sabemos a ciencia cierta pues, que aquí sí que se ha implementado y está funcionando, que pues, hay una serie de entidades y empresas que han aportado código y que han enriquecido Sentilo en estos últimos 2 o 3 años, que son estas, que tenemos unas cuantas compañías que nos están ofreciendo servicios o nos están ofreciendo productos que son Sentilo compliant. Por tanto, ya no es un problema encontrar un sensor conectable a Sentilo. Hay varias empresas que nos lo pueden ofrecer. Ya no es un problema encontrar empresas de desarrollo de software que conozcan Sentilo y que nos puedan hacer una implementación. No es un problema encontrar una empresa de consultoría que nos ayude en una implementación con Sentilo. Y luego, pues bueno, se ha demostrado interés en Sentilo por parte de otras ciudades y organizaciones. Esta es la lista. Podéis encontrar toda la información en la web de la comunidad, donde está más o menos actualizada la situación. Y finalmente, si estáis interesados en contactar, pues la web de Sentilo es esta, o la web sentilo.io. La dirección de Gmail, si queréis contactar sobre todo con el equipo técnico, pues es esta. Y si alguien tiene interés en contactar directamente conmigo, pues que no lo dude y que utilice directamente mi correo electrónico. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Hola. Diputació. No, no he portat. No he traído presentación, o sea que voy a ser muy breve porque no tengo la guía para enrollarme mucho. Primero agradecer a Jordi, que es nuestro benévolo dictador de la comunidad. Es el presidente y es el que nos marca el camino. Y os voy a explicar un poco el presente y el futuro de Sentilo en Terrassa, ¿no? En Terrassa, Sentilo es una raridad hoy en día. Nosotros hemos implantado Sentilo más o menos en las fechas en que comentó Jordi, haciendo seguidismo de Barcelona, de lo cual no nos arrepentimos ni lo ocultamos de ninguna forma. Nos parece perfecto ser seguidistas de una ciudad muy grande, porque no tenemos ni la potencia ni el nivel como para ponernos a hacer grandes proyectos directamente. Somos una ciudad mediana, aunque seamos la tercera o la cuarta de Cataluña, somos una ciudad mediana. Y actualmente Sentilo es una plataforma segura, fiable, disponible, virtualizada, que tiene 2 arquitecturas en Terrassa, una para hacer pruebas y otra en producción, y con la que hemos roto varios verticales ya. El vertical de energía está absolutamente roto. Actualmente toda la información de los edificios que están monitorizados llegan a una plataforma de gestión o un sistema de información energético a través de Sentilo. No hay caminos alternativos por los que llegan a esta plataforma. Hemos roto un vertical que ha sido fácil porque no existía, que es el vertical de control del ruido en la ciudad. Tenemos sensores de ruido que envían datos a Sentilo y una aplicación de gestión que utiliza el personal de medio ambiente que se suscriba a estos datos de Sentilo, o sea que no hay tampoco un camino directo. Esto lo hemos de agradecer al fabricante, que realmente ha creído en la plataforma y ha roto el vertical, porque tanto la aplicación de gestión hoy en día que utiliza medio ambiente como los sensores son de CESBA. Y CESBA no ha tenido ningún problema, porque ellos se dedican a hacer buenos sensores, en que la información pasara primero por ayuntamiento en vez de ir directamente a su aplicación. Tenemos funcionalidades en el ámbito de la recogida de residuos o de la limpieza viaria, trabajando con una empresa municipal que es ECOEQUIP. Integramos información de meteorología, tenemos un vertical totalmente roto de riego, que también he de decir que el fabricante en este caso pues ha optado por otro camino. Realmente no continuará abriendo sus datos y utilizará una plataforma propia, pero desde aquí hago una llamada para que fabricantes de programadores se animen a abrir su información y abrir su sistema para que podamos utilizar la aplicación que queramos para programar el riego y los programadores que queramos para poner en los jardines. Y como os decía, el Sentilo de por hoy es una realidad que permite cruzar datos de diferentes fuentes para obtener nueva información, para obtener nuevos servicios. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Hay un futuro a corto plazo y un futuro a medio plazo, ¿no? A corto plazo, por ejemplo, tenemos el reto de integrar todo el tema de alumbrado público. Tenemos un gran proyecto de renovación del alumbrado público y nuestra idea es que, por supuesto, eso se da por sentado y en el pliego así se define, los datos de gasto energético pasarán por Sentilo e irán a parar a la plataforma de gestión energética. Pero no solamente estos datos, que el resto de información de alumbrado, el nivel de regulación, las alarmas, toda esta información se pueda integrar con Sentilo y a través de Sentilo enviar al resto de departamentos municipales, a la ciudadanía, a través de la plataforma Big Data, etcétera, ¿no? Otro reto que tenemos muy importante por delante es todo el tema del agua. Terrassa ha salido en los medios últimamente mucho por todo el tema de la municipalización del servicio de aguas. En esa municipalización Sentilo jugará un papel importante porque la idea es sensorizar todos los contadores y hacer llegar toda esa información a la administración a través de Sentilo. Proyectos, por ejemplo, para colaborar con la aplicación del plan de movilidad. Este año se ha redactado y aprobado un nuevo plan de movilidad y la idea es disponer de la información de movilidad para poder evaluar si las actuaciones del plan de movilidad dan su fruto o no lo dan. Por ejemplo, un ejemplo que os ha enseñado antes Alex sobre cruzar datos de sonido con datos del posicionamiento de los autobuses. El dato del posicionamiento de los autobuses nos puede ayudar incorporando nuevos sistemas como beacons para detectar a personas o sistemas de análisis de datos de las operadoras de telefonía móvil. Combinando toda esta información nos pueden dar una idea de los patrones de movilidad, de las matrices origen-destino de la gente dentro de la ciudad y que viene a visitarnos para diferentes acontecimientos. Todos estos temas los pretendemos trabajar con Sentilo. En el ámbito de residuos, como decía Jordi, nosotros hoy por hoy tampoco creemos en la monitorización de los contenedores. Aparte porque nosotros, la ciudad de Terrassa es una ciudad bastante compacta, una ciudad bastante vertical en muchas zonas, con lo cual los contenedores normalmente también están llenos. La recogida de contenedores se basa en un SLA con el ciudadano y cambiar ese SLA no es tan sencillo, ¿no? Nuestra idea es que en la medida de lo posible tenemos que tener el máximo de información del servicio que se da para enseñarle o para mostrarle al ciudadano el trabajo que hay detrás de la recogida de residuos. Y también nosotros nos queremos focalizar en sensorizar los camiones de basura. Los camiones de basura que son como grandes árboles de Navidad llenos de cosas, de botones, de sensores, de derivaciones de la potencia del motor para activar bombas, para activar... Toda esta información la queremos hacer llegar a Sentilo y a través de Sentilo hacerla llegar a la gestión automatizada del mantenimiento del espacio urbano, ¿no? Nosotros tenemos un GEMAO, un proyecto de GEMAO que está en marcha actualmente con una empresa que se llama Rosmiman, una empresa que tiene stand por aquí. La idea es que en un momento dado, cuando hay un plan de mantenimiento preventivo que define pues, arreglar X papeleras o un trabajo diario que es la recogida de los contenedores de una zona, que cuando se realice esa recogida de contenedores y para eso la sensorización del camión, esta información se haga llegar hasta la aplicación de gestión de mantenimiento y se cierren automáticamente los partes de trabajo sin necesidad que el trabajador o las personas de ECOEQUIP tengan que ir al acabar su turno a decir hemos hecho esto, no lo hemos hecho. Realmente captar la realidad y con esa realidad cerrar partes de trabajo internos del ayuntamiento. A nivel a más largo plazo, nuestra idea es que hoy por hoy tenemos Sentilo en producción porque Sentilo realmente era una plataforma que cuando iniciamos este tema no existían administraciones de más alto nivel que tuvieran interés por él. Hoy en día la Diputación tiene interés, la Generalitat tiene interés, no tenemos ninguna ganas de mantener en producción una plataforma física de Sentilo. Si existen estas aplicaciones de mayor potencia, de mayor alcance y de mayores recursos que pueden encargarse de lo que es todo lo físico. Por tanto, nuestra idea es que a medio plazo los datos de Sentilo en producción no tengan por qué ir a una aplicación in-premise en nuestros sistemas y utilizar los servicios de la Diputación como un ayuntamiento más y en todo caso, gracias a módulos como la Federación de Sentilos que ya hemos iniciado, podamos coger los datos para hacer los estudios de cruce de información que queramos hacer, ¿no? El objetivo es a medio plazo mantener un Sentilo solamente para las nuevas integraciones, para trabajar con nuestros proveedores y con nuestros concesionarios y poder integrar datos, pero que una vez estos datos ya estén en producción, estén en la Diputación. Y también un punto muy importante para la evolución de Sentilo es que Sentilo, como no sé si lo ha dicho Jordi al principio, pero se entendía de sus palabras, es una aplicación que ha nacido de los ayuntamientos y está orientada a los ayuntamientos. Por tanto, si no nos movemos los del ayuntamiento para promover la plataforma, difícilmente conseguiremos un éxito. La forma de moverse es la contratación pública. Nosotros en la contratación pública hemos de establecer unos compromisos de integración, tanto de proveedores de material como proveedores de servicios o concesionarios, con el envío de información a Sentilo. Hemos de obligarlo o de definir requerimientos que vayan en la línea de integrar esta información. Porque será la única forma de mover el sector. Realmente el sector se mueve por realidades, no se mueve por expectativas. Si tiene un proyecto delante del dinero que sea para integrar datos, se preocupará de integrar datos para conseguir ese proyecto. Por tanto, es muy importante que los ayuntamientos colaboremos para tener el máximo de extensión de la plataforma. No sé si me he extendido mucho. Muchas gracias. Bon dia. Buenos días. Si Terrassa es mediana, pues San Feliu es, no sé, pequeñita, ¿no? Comparado con Terrassa. Ciertamente somos una ciudad que hicimos algo parecido a lo que han comentado antes, que es intentar hacer experimentos por nuestra cuenta. También nos bajamos de Sentilo y lo montamos sin avisar a nadie. Y fue nuestro primer experimento. Hay una estrategia, no es casualidad, ¿eh? La estrategia viene del origen 2014. Con la oficina 2020 de Sant Feliu, en el cual ya desplegábamos infraestructuras sobre toda la ciudad y en los edificios. Y además respondía un poco también a la parte última que comentaba también Albert sobre el tema de contratación, el tema de los nuevos perfiles profesionales, la nueva forma de trabajar además. Se definían además los servicios públicos en base a los tres ejes, de los cuales el tercero, que es el territorio inteligente, es donde encajaría Sentilo. También encajaría también con gobierno digital, pero yo lo centraría estrictamente ahora mismo en la parte de territorio inteligente. Y sí que es una plataforma de gestión única y transversal y es lo que nos ayuda a aislarnos un poco de todos esos verticales que efectivamente todo el mundo está comentando hoy en día. De hecho, hace ni una semana nos vimos con el adjudicatario de Viaria y de Residuos, en el cual nos daban sus APIs y que hiciéramos nosotros el programa para volcar a Sentilo. Los convencimos en muy poco tiempo de que era realmente beneficioso para ellos, que ellos lo volcaran en Sentilo porque todos sus clientes también se lo pedirían. Seguramente empezarán a mover a Sentilo sus vehículos y seremos, no sé si los primeros, que lo harán y ciertamente, lo puedo mencionar, ¿no?, con Fomento, que harán esa experiencia con nosotros y espero que sea fructífera con todos los demás. Este es nuestro modelo. Es un modelo de futuro, importante, ¿eh? No, hay piezas que están hechas en curso y algunas que queremos hacer. La arquitectura de Sentilo está en la base y es la, como he dicho antes, que nos permite aislarnos de estas programaciones especializadas y verticales y nos permite gestionar, hacer esta capa superior y poder abordar, por ejemplo, al geoposicionamiento de flotas, no solamente de Viaria o de Residuos, sino también de la policía o de la brigada, que hay otro adjudicatario, que es otra empresa, Trilogic, que ya nos envía a Sentilo la información. Con lo cual, estas posibles funcionalidades que hacemos por encima, como un posible mapa de calor, lo haríamos sobre el global de geoposicionamiento de flotas, no sobre cada uno de los verticales. No renunciamos a que cada vertical tenga su solución además muy buena, pero que es independiente de nuestra capa de aislamiento. Por encima está nuestra pieza estrella. La estrella es el Brain4It, que quien lo conozca viene del Skynet, que es nuestra primera versión de nuestro sistema experto de ciudad. Es la pieza que le da inteligencia a este pequeño microsistema operativo de ciudad, donde este conjunto de reglas determina el juego que se permite hacer en esta ciudad con una serie de funcionalidades, porque es un lenguaje funcional en el cual determinas qué quieres accionar o actuar sobre estos elementos que están en la ciudad. Es información que te da la ciudad. Y por encima tenemos el visor universal, que ha formado parte de una presentación que hemos hecho a las 10:45, en el cual este visor es un simple visor, no tiene datos, ataca a aplicaciones de gestión, es capaz de ver incluso, como la versión de la 10:45 de los BIM, no tenemos todavía el BIM server, pero sí tenemos... ¿Tienes una mica de agua? Sí, es que me estás dando la boca. Agua. No, ya está, gracias. Uy, me he ido muy lejos. Ah, perdonad. Es un almacén realmente ahora mismo el visor es un almacén, el servidor de mapas es realmente donde ataca el visor universal y permite de tal manera que podemos ver, por ejemplo, un levantamiento de edificio 3D, ver las facturas que hay sobre ese edificio, ver los contratos que hay en aquel edificio y este visor nos aísla también junto con el sistema experto y la capa de arquitectura de sensorización de información de la ciudad de cualquier otro vertical. No tenemos dependencia de absolutamente nadie. La parte de Big Data no está desarrollada, pero entendemos que Sentilo no está pensado para almacenar la información de manera infinita, porque tiene limitaciones y no es su objeto, además, guardar la información. Y sí que tenemos una parte de Business Intelligence. Y estos experimentos son las interacciones que son nuestros pilotos, que explicaremos a continuación en la fase de integraciones. Tenemos también dos Sentilos. Tenemos el primer Sentilo, que fue el año 2015, cuando nos lo bajamos y lo instalamos por nuestra cuenta, hicimos nuestros experimentos con nuestras sondas sensoriales y ha pasado que a raíz de una subvención que ha ofrecido la Diputación y a la cual nos hemos adherido, ahora tenemos acceso a un Sentilo multiinstancia, en el cual hay una instancia que es Sant Feliu, y hemos convertido la instancia Sant Feliu de la Diputación en nuestro Sentilo de producción. Y el Sentilo que teníamos, donde jugábamos, ahora es del de preproducción y donde está nuestro laboratorio urbano y nuestro entorno de pruebas de Smart City. Y es donde tenemos precisamente toda la información que hemos hecho justo hasta ahora. Y ya estamos volcando información en producción que ya podemos ver en el Sentilo de la Diputación. Es importante explicar la parte de inteligencia. Hemos querido dar una pequeña, bueno, dos diapos, una la principal, sobre el Brain4It, que es la evolución del Skynet. El Brain4It lo que pretende es, dado un dispositivo que tenga un simple microprocesador, dotarle de la inteligencia para que se comporte, valga la redundancia, de manera inteligente. Este pequeño dispositivo puede correr en cualquier dispositivo, puede correr en un Android, puede correr en un dispositivo de mayor tamaño, puede, aquí como lo tenemos, en diferentes entornos o en robots, en el cual dotan de inteligencia estos servidores de Brain4It a esta capa que podríamos tener por debajo de sensorización como la de Sentilos. Pero también puede atacar directamente a un hardware y tomar decisiones sobre ese hardware. Y, de hecho, el server tiene pequeños módulos, como podemos ver, bueno, hay una parte práctica que hemos visto en la presentación del visor, donde ha habido un acceso también a un server de Brain4It, donde hay un módulo especializado. Puede haber un módulo de jardinería, un módulo de alumbrado público, donde genera y actúa o actúa sobre un conjunto de reglas en las cuales le obliga a tomar decisiones. Es un lenguaje funcional y muy fácil de programar, pero la ventaja es que además interacción es interoperable con el resto de sistemas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una sala de reuniones en la cual hay una agenda, que hay acontecimientos y el Sentilo que le determina es que si alguien no ha reservado la sala y tiene el aire acondicionado puesto, pues lo apaga. Si pasa tu hora, la orden de apagado. Y igualmente las luces que gestionan el espacio también se encienden con cierta inteligencia, o sea, depende de la luminosidad que tú determines que quieres y puedes ir cambiando dinámicamente o incluso de la presencia de las personas. Este sería un panel de no vamos a verlo, pero es un panel de lo que es un panel de lo que sería un server de Brain4It, donde tenemos todos nuestros servidores. En plan práctica lo hemos visto a las 10:45. Aquí, cada vez que pasa una persona se enciende una luz, esto es real, yo ahora apago las luces de la sala y veríamos además aquí todos los servers que hemos dedicado a Brain4It a diferentes entornos, que serían todos los módulos que hay desarrollados. Una parte importante es que pueden colaborar y cooperar entre ellos todos los cerebritos, los Brain4Its, para, digamos, ayudarse entre ellos o descargar el trabajo que tienen que hacer entre ellos. Hemos tenido algún ejemplo, lo hemos puesto en informática, algún pequeño robot que hemos jugado, no en la calle porque no duraría 2 días, lógicamente, pero sí son experimentos reales que lo que nos gusta es practicar, hacer un poco esta parte más investigadora, este más MacGyver, que es una parte un poco más emocionante, que hace que estos proyectos tengan sentido. Y aquí estarían nuestros experimentos. Esto lo que nos da es un aprendizaje. La parte de sondas ambientales, el primer Libelium lo hicimos en el 2015, en el primer Sentilo. Ya tuvimos un Libelium, ya lo teníamos publicado y veíamos la información de los sensores que teníamos colocados en el edificio del ayuntamiento. ¿Qué ha pasado? Hemos aprendido, ha habido un cambio cultural, ha permitido que ahora podamos abordar este proyecto que seguramente el ámbito correspondiente lo hubiera hecho de otra manera. Y ahora lo que hemos hecho es adquirir 5 para equipar en 5 equipamientos que están repartidos por la ciudad en diferentes sitios importantes que nos determinarán seguramente decisiones importantes que tomar sobre estos 5 espacios en función de la sensorización, sea por contaminación o sea por otro tipo de aspectos. Y aplicaremos la parte de inteligencia a cada uno de estos proyectos en mayor o menor grado. La parte de Sentilo sí que la haremos con todos, o sea, sí que publicaremos los datos y en función del proyecto le aplicaremos esa capa de inteligencia. También compramos unos radares pedagógicos que fuimos instalando en diferentes espacios de la ciudad. Estos radares eran autónomos. ¿Qué hemos hecho? Una Raspberry, hemos colocado en plan nuestro, casero, con una 3G y esta información es la que enviaremos a Sentilo, en la cual podemos también aplicar la capa de inteligencia. Todavía no lo hemos hecho, está en laboratorio y funciona, ya estamos publicando, ¿eh? También tenemos una fotolinera que iba acompañada de una pantalla que no quisimos. No está puesta la pantalla porque precisamente lo que haremos son paneles con el Brain4It, con la cual la gente podrá ver el número de vehículos, el tanto de utilización y además se publicará, acompañado a Sentilo, la información asociada a la fotolinera. Aquí sí tenemos los vehículos policiales. También tenemos la brigada, no aparece en esta presentación, pero Trillo ya las ha colocado. Están publicados tanto en el Sentilo nuestro como en el de la Diputación. Y aquí sí que queremos aplicar inteligencia, sí queremos ver cuando haya coches parados durante mucho tiempo, porque es importante tanto también para los responsables, para el jefe de la policía, para ver zonas de la ciudad que no se han abordado, que es importante a nivel de barrio, saber estos mapas de calor, que hay espacios de la ciudad que no se han, digamos, atendido correctamente, depende del ámbito que se quiera dar. Y también estarán, si Dios quiere, los de viaria y los de residuos. Y podemos hacer esta información, como decía al principio, este mapa de calor o esta intervención a nivel de vehículos, independientemente de los verticales, que serán buenísimos cada uno de ellos, pero que nos permite aislarnos de todos. Justo hemos empezado ahora el de contenedores, somos hermanos pequeños de Terrassa, de todo lo que llevamos a montar. Hemos empezado con los primeros, de momento solo estamos viendo por conexión el contenido, la temperatura y el nivel de carga. Aquí sí que nos interesa mucho el alumbrado público, no hemos todavía puesto la capa de inteligencia, estamos todavía desplegando el Sentilo, porque sí que encontramos importante gobernar las luces. Queremos aplicar políticas parecidas a las que se aplican en las luces del ayuntamiento, porque consideramos muy importante que es un elemento que da mucho de sí, no solamente por la presencia, sino por diferentes tipos de políticas que puedes aplicar en diferentes tipos de líneas o diferentes tipos de zonas de ciudad o comportamientos que tienen que tener las luces en diferentes espacios. Y por último, con el agua, con el aplicativo GenWeb, hace una llamada a los contadores de agua y por FTP recoge la información de la lectura de los contadores de agua y la almacena. Nos falta la publicación en Sentilo y aquí no hemos decidido qué capa de inteligencia le podremos llegar a aplicar. Y lo que sí que tenemos es un visor 2D, donde para cada contador vemos los datos asociados a cada contador, que sí que hemos recogido por FTP, aunque aquí no hayamos aplicado la inteligencia. Y con esto termino la presentación. Óscar. ¿Me poses la...? Ah, sí, presentación. Bueno, buenos días a todo el mundo. Reus, una ciudad, no sé, mediana, más pequeñita que Terrassa, somos 100.000 habitantes. Nosotros, bueno, voy a explicar un poquito nuestra experiencia en la implementar Sentilo. Bueno, quería primero una primera diapositiva de cuál es nuestra estrategia y por qué entonces seleccionamos Sentilo como solución. Básicamente nosotros creemos mucho en sistemas abiertos y por tanto no nos queremos cerrar a sistemas que son de alguna manera propietarios o que nos arrastren en nuestro futuro, ¿de acuerdo? Entonces nos encajaba muy bien Sentilo y sobre todo porque es una herramienta que Barcelona liberó de open source. Nosotros no le dijimos nada a Jordi, nos la instalamos y un día en una reunión le dijimos que estamos usando su plataforma. Fue súper sencillo utilizarla porque es muy fácil instalarla. Segundo tema es, evidentemente, no vamos a inventar la rueda. En administración electrónica muchos son responsables TIC o han estado en temas de TIC. Nos dejamos de equivocarnos mucho en administración electrónica, nos ha costado mucho. En Smart City lo que no vamos a empezar otra vez es a inventar la rueda. Una cosa está inventada, una cosa que reutilizamos, no tiene más. Evidentemente el tercer punto es el tema de reducir la complejidad de la gestión de los sensores. Es decir, yo no me tengo que complicar. A ver, este sensor que habla Modbus, el otro habla no sé qué y el otro habla... No, a mí no me expliquéis historias. Yo monto una plataforma transversal, monto un pliego de prescripciones y todo el mundo se integra a través de mi plataforma abierta de sensores a través de esta plataforma. Yo no me tengo que estar complicando la vida. Otro concepto importante es el tema de colaboración regional, ¿eh? Entonces, en vez de hablar de Smart Cities, podemos hablar más de Smart Region, ¿vale? Entonces nos encaja muy bien este proyecto colaborativo y estamos trabajando conjuntamente todos. Y después, evidentemente, tenemos que hacer todas estas soluciones hay que ir de mano de la industria y, por tanto, hay que hacer, pues evidentemente, proyectos público-privados porque muchas veces son innovación y bueno, en esto estamos, ¿no? Aún estamos muchas veces en pilotos. Esta es nuestra plataforma Smart Cities inicial, pero como decía Manolo, es muy parecido. Empezamos tenemos un Sentilo en la base, tenemos toda una plataforma de Open Data para publicar todos los datos, un sistema experto. Manolo, me podías decir que has cambiado el nombre, porque claro, yo tenía Skynet y ya le han cambiado el nombre a la versión, pero usamos el sistema de Sant Feliu porque nosotros... Sí, te estoy criticando, sí. ¿Qué pasaba? Que nosotros cuando planteamos el proyecto recogíamos la información de los sensores y decíamos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo con esta información? Pues no lo sé, ¿no? Claro, necesitamos alguna cosa, algún cacharro que nos dijese, mira, si tú recibes esta información, esta y esta, y de acuerdo a esto, es decir, en función de reglas, me hagas tal cosa. Fuimos un día a ver a Manolo y tenían un proyecto piloto, nos encantó y lo pusimos en marcha. Tardamos un mes en ponerlo en marcha, no tardamos más, es muy sencillito. Y lo utilizamos como sistema experto que se integra con los sistemas tradicionales. Y después tenemos una parte de data processing, que estamos usando un sistema business, o ahora estamos empezando a trabajar con un proyecto Big Data, porque evidentemente Sentilo no está pensado para almacenar grandes... sí que tiene algunas tecnologías de estas, pero no está pensado para después la explotación Big Data, es decir, te tienes que montar una cosa adicional, ¿vale? Nuestro Sentilo está básicamente en la área de movilidad, que es la que hemos potenciado más, en tráfico, en estado de tráfico, en temas de aparcamientos y en temas de paradas de taxi, que también las hemos sensorizado, ¿vale? Tenéis muchos miles de sensores, Albert, yo no sé cómo lo hacéis, yo solo tengo... Pero bueno, los 234, casi los 200 son de movilidad. Bueno, os explico algún proyecto y si queréis después alguien me lo pregunta, pues lo hacemos en detalle, algunos ya los conocéis. Hemos hecho un Smart Parking, es decir, traducir la tecnología que hay en indoor en outdoor, ¿vale? Y esto integrarse toda en la plataforma de Sentilo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una aplicación de movilidad integrada que nos permite... la idea, y bueno, de hecho está ya desarrollado, nos permite pago de zonas reguladas, de zona azul, zona verde, carga de vehículo eléctrico y acceso a los parkings subterráneos. Es decir, yo cuando paso por un parking no tengo que sacar nada. Estoy registrado en mi móvil, me lee la matrícula porque me registré en mi móvil, me levanta la barrera y entro. Cuando salgo, me vuelve a levantar la barrera y salgo. Y el sistema me cobra lo que toca, no tengo que hacer nada, ¿vale? Por tanto, en la idea de Mobility as a Service, que es uno de los conceptos que empezará a salir mucho, es decir, vamos a romper el tema de los verticales y el servicio como movilidad conjunta, ¿vale? Toda esta información, el Estado se publica a Sentilo, que tiene toda la información del estado de los recursos de movilidad, en este caso de los aparcamientos. Esta es la misma aplicación, hace carga de vehículo eléctrico, ¿vale? Usa protocolos estándar también. De hecho, esta aplicación estamos trabajando con la Diputación, se la vamos a ceder y ellos van a desarrollarla y a mejorarla y la van a ofrecer en el cloud. También hemos hecho otro proyecto que es de Smart Traffic, es decir, queda bien, ponemos el Smart al principio, pero bueno, la idea fácilmente es que teníamos un problema en el centro de la ciudad que había bastante cogestión, entonces lo que hemos hecho es detectores de colas. Y de alguna manera lo que hace es que en función del estado de la información del tráfico que se está recogiendo en Sentilo, el sistema experto Skynet, en función de unas reglas, activa una serie de parámetros y informa, ¿vale?, a través de unas pantallas informativas de cómo está el tráfico. Pues oye, mira, si vas a la izquierda está fluido, si vas por el centro hay congestión, y lo hemos integrado con la parte de parkings, de plazas libres, aquí lo veis, plazas libres aquí, que también te está diciendo que, oye, que si tiras recto, pues está bien y además hay aparcamiento. Si giras y si no vas a este lado, pues está congestionado para que el propio conductor pueda ir decidiendo para dónde va. Toda esta información la está recogiendo a través de Sentilo y a través del sistema experto, a través de reglas, ¿vale? Nos permite el sistema también, es autónomo, o la policía local lo puede de alguna manera gestionar, o si no lo gestiona, el sistema es experto, a través de un sistema es autónomo y a través de unas reglas va funcionando. Vale, esta es la pantalla de la Guardia Urbana, que la tienen allí monitorizando con el estado de donde están los detectores, y aquí lo que está informando las pantallas, y en cualquier momento pues la Guardia Urbana puede decir, oye, no, voy a coger el control de esta pantalla y le voy a decir que pongo un mensaje en medio o le hago, ahora que está todo muy movido, pues oye, que hay una concentración allí, pues pum, ¿no? También hemos hecho el tema de identificación hemos hecho una prueba piloto de identificar las plazas, los vehículos que aparcan en plazas, ¿vale? Es una prueba piloto, ¿vale? Es un proyecto que nos ha costado un poquito porque no es fácil, de manera que pues el sensor autentica el conductor del vehículo, ¿vale? Lo hace a través de un beacon. Y esta información también está en Sentilo, ¿veis? Por ejemplo, aquí pues hay la parada del hospital, pues hay una parada donde pues está diciendo que lleva 2 minutos hay alguien allí con 2 minutos y no está autorizado, ¿vale? Esto lo está monitorizando y después lo podemos integrar con el sistema experto con Skynet y podríamos hacer pues, lo que creamos conveniente. Tienes que explicar lo de las grúas, ¿no? Lo de las multas, bueno, no queda muy bien, pero bueno, sí, pues avisamos automáticamente a la grúa y la grúa pasa por allí, sí. ¿Vale? No hay intervención humana, lo hace el sistema automáticamente, ¿vale? Pasa que no queda bien, hay un regidor por aquí mío, por aquí cerca y no queda bien que lo diga, claro, entonces, igual me... No, hay buena relación, al contrario. Bueno, entonces un tema importante, claro, nos montemos cacharritos, nos montamos cositas y el ciudadano no sabe de lo que estamos haciendo y dice, bueno, ¿este qué está haciendo con el dinero público, no? Bueno, pues lo que hemos hecho es, todo el mundo tiene una aplicación de ciudad, ¿no? Básicamente informa de las actividades de la ciudad, oye, pues hacemos tal, pues, por ejemplo, Reus es una ciudad muy comercial y mucho de actividad cultural, pues bueno, en función de dónde estás, pues te va diciendo oye, pues este fin de semana, pues yo qué sé, hay tal obra de teatro, ¿no? Pero la aplicación, además, lee directamente Sentilo y te muestra en la obra de teatro aquel día hay una obra de teatro, tengo los aparcamientos más cercanos y me dice las plazas libres. Esto lo hace el sistema solo, esto no lo hace el sistema, no hay intervención humana. De hecho, todo este sistema lee de sistemas automatizados, vía servicios web, vía RSS, etc. ¿Vale? Si hubiese intervención humana, esta aplicación no funcionaría. Pues si tiene que haber alguien detrás picando información, ya sabemos que esto no funciona. O, por ejemplo, en la misma actividad, te dice que si yo voy en coche... Perdón, antes era coche. Si quiero ir en bus, me dice las paradas más cercanas, ¿vale? Y me dice cuándo llegará, ¿eh? Por ejemplo aquí, ¿ves? Me dice que la línea 10 de esta actividad está en la más cercana a la línea 10 y en 3 minutos llegará el bus, ¿vale? Es decir, estamos trasladando la información que tenemos a la aplicación de ciudadano, porque si no el ciudadano no está tocando esta tecnología y por tanto no revierte la información y la calidad de vida, ¿vale? Porque al final no la están notando, ¿de acuerdo? Y después, por ejemplo, otro detalle más que estamos también publicitando es el mapa de ciudad. Nosotros tenemos un mapa de ciudad, ¿vale? Donde informa de todos los servicios públicos, directorios de servicios y también servicios Smart. Aquí, por ejemplo, están todas las paradas del bus. Clicas en la parada del bus y te está diciendo esa parada, las líneas, cuándo llegará el autobús. Esto directamente desde el mapa de ciudad, ¿vale? Bueno, entonces yo, permitirme lanzar un... ¿Sí? Yo es que se lo he preguntado a Jordi y me ha dicho que lo plantee, ¿no? Yo lo planteo, ¿no? Es decir, una de las cosas que digo, bueno, y claro, seguramente, a ver, Sentilo no será la única solución y esperemos que haya más, porque es importante que haya diferentes soluciones, no solo Sentilo. Pero evidentemente nosotros creemos que Sentilo es de las mejores soluciones que hay, ¿eh? También te lo voy a decir. Pero claro, entonces, ¿qué pasa si tenemos diferentes plataformas de sensores? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero que tendríamos que mirar es por qué no usan todos una misma ontología y un mismo catálogo. Es decir, por qué no hablan las plataformas de sensores entre ellas. ¿Por qué no son interoperables y federables? Es decir, que la plataforma de, yo qué sé, de Reus se hable con la de Bilbao, ¿vale? Pero ¿por qué se hablan? Porque aparte de hablarse, pueden haber aplicaciones detrás que están consumiendo de las dos plataformas igual. ¿Y por qué no usamos plataformas abiertas mediante APIs basadas en el protocolo de la City Protocol Society? Es decir, ¿por qué no toda esta información, todo este catálogo, lo clasificamos, lo definimos de la misma ontología? De tal manera que todos los sistemas de plataformas de sensores hablen el mismo lenguaje. Ahora, si vais a diferentes sitios, cada uno es propietario, cada uno es... Yo creo que es uno de los retos, creo que lo tenemos que trabajar conjuntamente. Lanzo aquí la pregunta y que, bueno, más que nada para crear un poquito de debate. Gracias, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a explicar el caso de Sentilo en la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona no es ningún ayuntamiento, es una diputación, como dice el propio nombre, y nuestra tarea principal es la de dar soporte a los municipios. ¿Cómo hacemos este soporte? Lo hacemos de manera material, de manera técnica y de manera económica. en muchos ámbitos diferentes, promoción económica, atención a las personas, turismo, medio ambiente, etcétera, etcétera. También tecnologías de la información. En tecnologías de la información damos servicio también con muchos sistemas, temas del padrón de habitantes, otros sistemas más sencillos, podríamos decir, pero súper útiles, como es el correo electrónico, web municipales. Bueno, todo un abanico muy grande de servicios. Pero también, desde hace 3 años, empezamos con este proyecto de Smart Cities para proveer de un servicio de Smart Cities a los municipios de la provincia de Barcelona. ¿Cuál es nuestra estrategia principal en el proyecto Smart Region de la Diputación? Pues es facilitar que los municipios de nuestra provincia puedan disponer de tecnologías y puedan utilizar estas tecnologías para mejorar la vida de sus ciudadanos, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos todo esto? Intentamos también en nuestra estrategia proveer de herramientas que sean comunes para todos los municipios, porque no solo queremos crear Smart Cities dentro de la provincia, si lo que queremos es crear un Smart Region. O sea, lo que queremos es que las ciudades compartan conocimiento, que compartan proyectos, que compartan incluso datos. Y eso se puede hacer compartiendo la misma tecnología. Y también el tema de sostenibilidad económica. Podemos replicar proyectos. Un proyecto que funcione en un municipio lo podemos replicar en otro municipio. ¿Cómo damos este soporte o esta ayuda en temas de Smart City? Pues, como he dicho, dando tecnologías y herramientas, también soporte económico, temas de asesoramiento técnico, el equipo humano de la Diputación que está trabajando, también en consultoría, como explicaré brevemente. También intentamos impulsar proyectos que vemos que son problemáticas comunes de los municipios, intentamos impulsar estos proyectos, como por ejemplo el tema que comentaba Óscar de la aplicación de estacionamiento de zonas reguladas. Pues este proyecto lo hemos recogido de Reus y lo intentaremos trasladar a los municipios de la provincia de Barcelona, porque vemos que es una problemática, una necesidad que tienen en común. Y también, lógicamente, también hacemos, como este evento de hoy, hacemos difusión de estos proyectos para que los ayuntamientos puedan explicar sus proyectos y puedan enseñar a otros ayuntamientos qué se puede hacer y también que otros ayuntamientos puedan explicar sus dudas y sus necesidades. Bueno, esto está en catalán, porque bueno, he hecho un mix entre catalán, inglés y ahora explicándolo en castellano, o sea que, bueno, si me lío me lo decís. Esto es el catálogo de servicios de la Diputación. El catálogo de servicios es como, podríamos decir, un menú de restaurante que los ayuntamientos pueden coger diferentes líneas de servicios y cada año se renueva. En el catálogo de servicios para el 2018 en temas de Smart City hay 4 líneas. Estas 2 líneas primeras ya estaban en el catálogo de servicios del 2017 y es la Plataforma Urbana Inteligente, es el Sentilo, más los módulos que acompañan y que estamos desarrollando en la Diputación. Y esto es un servicio que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pueden pedir para el año que viene y utilizar Sentilo en estos momentos a través de la plataforma de la Diputación. Otra de las ayudas que ya estábamos prestando este año es una ayuda económica de 10.000 euros por proyecto para integración de dispositivos que el ayuntamiento tenga o que tenía planteado de comprar para integrar a Sentilo. A pesar que es una plataforma abierta, Sentilo, hay que hacer un pequeño desarrollo, hay que conectar servidores, hay que configurar parámetros, pues estas ayudas iban en referencia a este sentido. Este año hemos añadido 2 líneas más, una ayuda económica para compra de dispositivos y lo hemos llamado así, compra de dispositivos, porque al final que se pueda conectar cualquier cosa, podríamos haber puesto sensores, pero nos limitamos y podemos incluso poner cargadores de vehículos eléctricos, pues es un dispositivo. Cualquier tipo de cosa que se pueda conectar a Sentilo se puede utilizar esta línea. Una de las obligaciones es que lógicamente la compra se conecte al Sentilo de la Diputación. En esta ayuda económica prestamos 15.000 euros por proyecto. Y otra ayuda que no es, aquí pone económica, es una ayuda técnica, es un modelo de ciudad. Es verdad que hay algunas ciudades que tienen muy claro cómo utilizar estas herramientas y qué problemáticas tienen y cómo resolverlas y hacen este trabajo y quizá también porque tienen recursos, pero hay otras ciudades más pequeñas que quizá no tienen estos recursos y la Diputación les presta este servicio. Esta ayuda técnica para el año que viene es una ayuda de consultoría para poder identificar problemáticas de ciudad y cómo resolverlas a través de tecnologías como la que estamos presentando. Bueno, pasaré adelante. Al final aquí quería explicar para qué sirve Sentilo y es para romper los verticales, ¿de acuerdo? Verticales tanto internos como los de los servicios concesionados, o sea, de empresas que tenemos contratado en un servicio y no tenemos datos, pues con estas plataformas podemos coger estos datos y utilizarlos dentro del ayuntamiento. Como han explicado, Sentilo permite recoger datos de cualquier tipo de dispositivo, puede ser sensores físicos, cámaras, dispositivos móviles, incluso dispositivos virtuales, puede ser una web de meteorología, pues se puede conectar a Sentilo y estos datos de la web se pueden utilizar en los servicios del ayuntamiento. Y estos datos, pues al final se pueden trasladar en aplicaciones, en otros sistemas verticales del ayuntamiento, en una base de datos histórica. ¿Base de datos histórica para qué? Para cruzar datos de diferentes verticales. Cuando cruzas datos de diferentes verticales puedes recoger nueva analítica, mejorar servicios que ya existen y también se puede innovar en nuevos proyectos. Bueno, ya lo ha explicado Jordi, porque Sentilo es alto rendimiento, código abierto, independiza la data del sistema que la genera. Cada vez hay más empresas que se están conectando a Sentilo y hay una comunidad activa y que va creciendo poco a poco. Como ha dicho Jordi, esta es la web de Sentilo y básicamente hay un link aquí, os podéis descargar Sentilo y instalarlo en vuestros servidores. Cualquier diputación o cualquier ayuntamiento que quiera probar es tan fácil como esto. Bueno, aquí hemos estado explicando la reutilización de proyectos. Como podéis ver, el Ayuntamiento de Barcelona desarrolló este producto, ahora lo están utilizando muchas ciudades, incluso la Diputación. Sant Feliu ha explicado un ejemplo, o Reus ha explicado un ejemplo de que están utilizando un módulo de Sant Feliu y estamos hablando de reutilización de código y de sostenibilidad económica entre administraciones locales. Nosotros desde la Diputación lo que hicimos es, como bien ha dicho Jordi, Sentilo es de código abierto, cogimos este código y al final lo transformamos en una plataforma multiciudad. Cogimos esta plataforma y ahora está a disposición de cualquier región del mundo que pueda utilizarla. Son contribuciones que vamos haciendo cada administración y poco a poco vamos mejorando los servicios que ofrecemos. En estos momentos, a través del Sentilo de la Diputación, estamos dando servicio a 17 ciudades. Aparte de conectar ciudades a Sentilo, muchas ciudades no tienen los recursos para almacenar los datos también, o sí que los tienen, pero en temas de Big Data es algo nuevo, también se está innovando y lo que estamos haciendo es que todos los datos de Sentilo, que van a través de la Diputación, se almacenan en una base de datos histórica Big Data, para que después los municipios puedan utilizar estos datos. Otras herramientas que estamos añadiendo en esta plataforma general, visores como Grafana o Kibana, unos para datos históricos y otros para datos en tiempo real. Otra herramienta que hemos añadido es Node-RED, es un sistema de reglas para poder conectar de manera mucho más fácil sistemas de diferentes ámbitos, de Internet, para hacer reglas también. Ya tiene un módulo inteligente. Este sistema también es código abierto y fue desarrollado por IBM. Y bueno, esto sería un poco la arquitectura que estamos desarrollando en la Diputación en general. La capa de recogida de datos, la capa de almacenamiento y procesamiento y la de explotación, la de aplicaciones. Aquí es con las tecnologías que estamos utilizando, Sentilo, la base de datos histórica, el sistema Node-RED, también los sistemas Grafana y Kibana como visores y también algún vertical que ya hemos añadido que utilizan el 80% de los municipios de Cataluña como GenWeb y Energy, que ya han mencionado mis compañeros. Y aquí algunos desarrollos que también hoy lo que queríamos hacer es también un poco de comunidad y hacer también debate sobre qué necesidades hay, porque nosotros queremos ir poniendo los módulos y las aplicaciones que los municipios necesiten y que se puedan replicar a muchos municipios. Y hemos visto, también con el trabajo que estamos haciendo conjuntamente con la Generalitat de Cataluña, temas de eficiencia energética, temas de movilidad, son los verticales que más estamos, los que vamos a desarrollar en el próximo año. Temas de datos abiertos, queremos conectar a Sentilo una plataforma de datos abiertos para que disponer de datos abiertos en tiempo real. Y otro de los proyectos es un visor de ciudadano para que los ciudadanos puedan ver datos de Sentilo. También es verdad, lo voy a decir, Jordi, en reuniones internas que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Barcelona, y hemos estado hablando que a lo mejor también estaría bien hablar de un Sentilo for citizens, ¿no? Un Sentilo para que los ciudadanos se puedan conectar. Y esto es una cosa que hemos hablado, también tenemos que debatir cómo lo desarrollaremos y quién lo encabezará este proyecto, pero también tiene una parte muy relacionada con la participación ciudadana en temas de IoT. Bueno, estos son los ayuntamientos que están trabajando con el Sentilo de la Diputación. Aquí aparecen, aparte de todos los que hay, y que empezamos con Manresa, con Igualada, con Vilafranca del Penedès, con Vilanova y la Geltrú, Mataró y Granollers. Estos 6 fueron los primeros que empezaron a trabajar con Sentilo. Ahora hay muchos más, y podemos destacar también, ya que lo han mencionado ellos, Terrassa tiene una instancia con nosotros y Sant Feliu también tiene otra. ¿Qué es tener instancias en el Sentilo de la Diputación? A veces la gente nos lo pregunta, ¿qué quiere decir? Pues nosotros tenemos el Sentilo general, que es Sentilo diva.cat, ¿vale? Que es el Sentilo de región, pero lo que estamos abriendo es cada municipio tiene su instancia y utiliza Sentilo como si fuera de manera independiente y no se entera de los otros municipios. Es como si tuviera un Sentilo como el que tiene Barcelona o como el que tiene Sabadell, que también tienen un Sentilo propio. Pues todos ellos, trabajando a través de esta URL y a través de otra URL que es la de API, donde se envían los datos, pues trabajan en el cloud mediante el servicio que presta la Diputación. Otros ejemplos es que no solo prestamos servicio a los ayuntamientos, también hay alguna universidad que nos pide trabajar con Sentilo. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona tenemos una instancia con ellos. La propia Diputación, somos una organización con más de 3.000 usuarios, con infraestructuras, con edificios, y también, lógicamente, tenemos que organizarnos de manera smart, ¿vale? De manera transversal, y tenemos una instancia que también la utilizamos para proyectos internos, como explicaré en breve. Y, por ejemplo, otra de las iniciativas que hacemos de difusión son unos premios donde permitimos a los emprendedores, a los estudiantes, a que utilicen una plataforma de IoT real en explotación. Y lo que les hacemos es, les abrimos otra instancia y pueden utilizar el Sentilo de la Diputación. Bueno, esta es una representación de la maqueta. Lo que he expuesto aquí es que los municipios se pueden intercambiar datos entre ellos. No solo con esta plataforma multiciudad proporcionamos que los municipios puedan tener una plataforma Smart Cities, sino que pueden intercambiar datos entre ellos. ¿Esto para qué sirve? Pues va relacionado con la estrategia de la Diputación, ¿no? Que es crear una Smart Region para proyectos de ámbito más regional, por ejemplo, proyectos de región como la movilidad o temas de contaminación. Todos estos proyectos de intercambiar datos entre municipios tienen sentido. Aquí hemos diferenciado entre 3 tipos de municipios: los que tienen plataforma propia, como es el Ayuntamiento de Barcelona, los que tienen plataforma que están trabajando con la Diputación de Barcelona, y los que tienen una solución híbrida, como es el caso de Terrassa. Aquí hemos hecho trampa y ya hemos conectado Barcelona con la Diputación. Esto todavía no está funcionando, pero como, por ejemplo, Terrassa está interesado en federar Sentilos, porque como tiene un Sentilo de la Diputación y su propio Sentilo, y quieren compartir datos entre los dos Sentilos, ya han invertido, ya está en proceso el hecho de federar Sentilos. Y esto es otro ejemplo de cómo ahora un desarrollo de Terrassa podrá ser desenvuelto en toda la plataforma Sentilo, y cualquier ciudad o región se podrá aprovechar. Bueno, esto es un ejemplo de Granollers, es otro municipio de los que prestamos servicio. No voy a entrar en detalles, Granollers está apostando mucho con temas de eficiencia energética, pero esto era para decir que una pantalla de ejemplo del soporte que damos de Sentilo a un municipio. Pero nos vamos a centrar en los servicios internos de la Diputación, que son un poco diferentes. La Diputación de Barcelona, como he dicho antes, su principal objetivo es la de prestar servicios a los ayuntamientos, pero tiene peculiaridades y también da algunos servicios a los ciudadanos. Tiene el servicio de bibliotecas, tiene gestiona vías locales y también gestiona los parques naturales, ¿no? En el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt i Llobac, un parque bastante grande cerca de Terrassa, colindante con Terrassa, bueno, formáis parte, ¿no? Una parte del municipio está dentro del parque. Los gestores del Parque Natural nos explicaron que había un problema o que los fines de semana se les llenaba un parking que está en medio del Parque Natural y que se colapsaban las carreteras. Como podéis ver, es un camino estrecho, venían autocares, bueno, todo este tema del hiking que se ha puesto ahora de moda, ¿no? Pues tenían muchos problemas y tenían que tener vigilantes y nos dijeron cómo podíamos solucionarlo, cómo podíamos al menos empezar a tener más datos de cuál era el comportamiento de los usuarios. Este parking es bastante complicado, está en una valle, el tema de telecomunicación es complicado, tiene dos entradas, una entrada muy grande donde podrían entrar 4 autobuses en paralelo. Después tiene otra entrada por aquí, o sea que aparte las plazas no están delimitadas, o sea que contar vehículos es complicado. ¿Qué hicimos? Pusimos sensores electromagnéticos en las entradas. Toda esta información se envía a Sentilo y con estos datos podemos hacer muchas cosas. Los datos que estamos haciendo, lo que estamos haciendo ahora es recoger datos, estamos haciendo analítica, ¿de acuerdo? Pero cada parque natural de la provincia de Barcelona tiene una aplicación móvil. Pues podemos hacer que estos datos se envíen a la aplicación móvil con una push notification para decir hay un 80% del parking ocupado, no vayas a este parking, vete a otro parking. O también podemos poner paneles de control en la entrada del parque natural. Como curiosidad, ayer a la noche, a las 10 de la noche, había una persona en el parking. Seguramente es un apasionado de las aves nocturnas, no lo sé. No sé. Esto es un chiste, ¿vale? Vale, sí, es que la semana pasada funcionó y la gente se rió mucho, pero hoy veo que no. Otros servicios que estamos prestando a nivel de Diputación, a nivel interno, tenemos departamentos de calidad ambiental y que miden el ruido, pues también estamos conectando estos sensores, también temas de calidad de agua de las fuentes naturales, también estamos conectando. Todo el tema de paneles solares de los edificios de la Diputación y también con Reus, que estamos desarrollando el proyecto de aparcamiento y también de la aplicación para cargar a través de una aplicación el tema de los vehículos eléctricos, también estamos hablando con los departamentos involucrados. Y todo esto al final para hacer analíticas, datos abiertos o nuevas aplicaciones. Bueno, esto es un resumen de problemas que nos encontramos, ¿no? Temas económicos, temas de recursos humanos, el tema del nuevo conocimiento tecnológico, estamos hablando de nuevas tecnologías, el cloud, el big data, inteligencia artificial, móviles, hay involucradas muchas nuevas tecnologías. También tenemos que lidiar con sistemas existentes, ¿no? El legacy. También los servicios en concesión, o sea, contratos que ya están establecidos y para poder conseguir estos datos o se acaba el contrato o no sé cómo lo haremos, ¿no? Y también el tema de la incertidumbre tecnológica. Y conclusiones para acabar. Es muy importante esto que estamos haciendo, ¿no? De la colaboración institucional y técnica. Sobre todo estamos trabajando muy colaborativamente a nivel técnico e institucionalmente, como no nos han dicho que no lo hagamos, pues entendemos que lo estamos haciendo bien. Y a mí me gusta llamarlo que estamos construyendo colaborativamente porque cada uno de nosotros va añadiendo piezas a este puzzle, ¿no? Que todo el mundo se puede beneficiar de ello. Por eso invitamos a que cuanto más municipios entren en esta comunidad, a cuantas más diputaciones o gobiernos autonómicos, pues mucho mejor. Y para acabar, ya lo han mencionado mis compañeros, pero como decía Steve Ballmer, ¿no? Decía developers, developers, developers. Nosotros tenemos que decir plataforma, plataforma, plataforma a todos nuestros departamentos, a todos los servicios que contratamos nuevos. Queremos hacer nuevas aplicaciones, queremos tener nuevas analíticas, datos abiertos, pero tenemos que alimentar esta plataforma para poderlo hacer en todos los nuevos contratos tenemos que poner cláusulas smart que digan que todos los nuevos servicios se tienen que conectar a la plataforma, si no, no servirá de nada. Pues ya está, nada más, muchas gracias. Bueno, habíamos planteado también esta sesión como un debate, ¿no?, para que otros municipios, otras regiones nos dijerais cómo veis este proyecto, qué necesidades veis. Es el tema de... No os escondáis, sí, aquí formáis todos. Bueno, el tema que ha sacado Óscar sobre la CPS, ¿no?, el nuevo protocolo. Eso es del... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Voleu dir alguna cosa vosaltres? Un poco la sesión que queríamos montar a partir de ahora, sobre todo con ciudades, con gente que conozca un poco Sentilo, es... si van a aportar algo, si están pensando en hacer algún desarrollo o qué nuevas funcionalidades les podría interesar. Porque la idea de tener una comunidad es sobre todo no cometer la estupidez de estar desarrollando dos lo mismo y pagándolo por duplicado. Esto hemos de intentar ser un pelín inteligentes, aunque solo sea un policoto, al menos en esto. Entonces, bueno, pues aquí Óscar ya nos ha empezado pinchando con la idea de una antología de sensores. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Pensad que la OGC, la Open Geographical Consortium, definía en su día una ontología para sensores absolutamente pesada y verbosa, enorme, gigantesca. Bueno, pero que hay que mirarla, a ver si es lo que puede interesar o no puede interesar en esto. Bueno, esto es uno de los temas que hemos de girar, de trabajar. Otro que pongo yo encima de la mesa. Pues bueno, Barcelona nos comprometemos a hacer un security assessment, un análisis de seguridad, anualmente y pasar las debilidades que se encuentren en la plataforma para poder ser corregidas y poder ser reimplementadas. La tercera parte, la Federación de Sentilos, es algo que queremos hacer sí o sí. En Barcelona nos interesa mucho por una razón. Barcelona es una ciudad pequeña, es menos de la mitad del área metropolitana en volumen de población. Por tanto, cualquier cosa que nosotros queramos plantear no tiene sentido en sí misma, tiene sentido dentro del área, sobre todo temas de movilidad y transporte. Por tanto, el hecho de poder federar Sentilos, de podernos federar con la Diputación de Barcelona, para nosotros es absolutamente fundamental. Es un tema que queremos trabajar en el 2018, dentro de los presupuestos de 2018. Y en ese momento, desde Barcelona, pues no tengo nada más. ¿Alguien da más? Hola, bona tarda. Que he trobat que las soluciones son... bueno, hablo en castellano mejor. Que las soluciones particulares de cada municipio son muy interesantes. Que utilicéis una plataforma común, pues está muy bien para que se pueda reutilizar. Pero lo que sí que me ha sorprendido es que a nivel de captación de sensores, la plataforma sí que utilizáis todos los Sentilo, pero luego el módulo experto, cada uno tiene una solución diferente. Habéis hablado de Brain4It y de Skynet y luego la solución que aporta Diputación también es diferente. A lo mejor también podríamos intentar buscar, ¿no?, una solución compartida. Bueno, nosotros no tenemos ninguna solución inteligente, o sea, así que por eso puedo hablar yo, es mucho más fácil. Es un poco bruto, ninguna solución experta. Y realmente tampoco, hoy por hoy, para nosotros tampoco es una prioridad. Nuestra prioridad hoy por hoy es romper verticales y abrir los datos lo máximo posible. Esa es nuestra prioridad. Por ejemplo, en este tipo de soluciones yo confío muchísimo en el SitioES de Barcelona. Cuando el SitioES sea una realidad y sea, como decían, una herramienta de software libre, pues ya pondremos capas por encima que darán mucha más funcionalidad y mucha más inteligencia, ¿no? Pero bueno, la solución de mis compañeros, que ahora en todo caso dirían la suya, pues es fantástica y en algunos sitios, si se demuestra porque se replica, pues será de utilidad. Nosotros hoy por hoy aún no hemos priorizado ese tema, pero bueno, más tarde o más temprano llegará. Creo que vale la pena explicarlo. Skynet fue el primer nombre que pusimos porque Bueno, por lo que imagino que todos sabéis, ¿no? Algún día la ciudad estará gobernada por robots, seguramente, y entonces viene un poco por esta idea, ¿no? Y que tengan... Sí. Y la inteligencia, además, es un lenguaje funcional tipo Lisp que aprende de sí mismo. Es decir, lo chulo de esto es que aprende de las propias reglas del mismo. Pasa que era un nombre que no era adecuado, entonces pensamos, aquí está Ricard, que es el técnico que con nosotros ha modelizado esta herramienta, bueno, este sistema experto, pensamos que un nombre de cerebro, el brain, entonces buscamos alternativas, for, ¿no? Y el it de IT o de cosa, también de it, ¿no? Y bueno, fue el nombre que le dimos. Esto es una evolución. Con Reus, cuando empezamos a hacer el proyecto, era Skynet. Él, pues, trabajó en esa versión. Entonces, ¿qué hicimos? La hemos industrializado, es open source, y la liberaremos a final de año. La pondremos en un repositorio para que pueda ser utilizada. O sea, no queremos... Es que nosotros no hemos optado... Bueno, hay soluciones en el mundo y nosotros no tenemos talonario, quiero decir... Hemos optado por el open source, que pensamos que es la alternativa que tenemos, y es lo que nos ha dotado, porque el Sentilo en sí queda huérfano, le falta esa parte de inteligencia, y hemos hecho esa apuesta, porque yo creo que es lo que nos faltaba, y nuestro micro, como definía el sistema operativo, se basa prácticamente en esto, en esa arquitectura que nos aísla, que nos da Sentilo, la capa de inteligencia, que sí que es importante, además muy sencilla, muy ligera, que puede ir en cualquier dispositivo, y el visor 3D, que es la parte... Hemos hecho un pequeño sistema de privacidad a nivel Smart Sant Feliu, pero que realmente no tiene que ver con el CityOS que mencionaba o que puede llegar a hacer una gran ciudad como Barcelona, ¿no? Pero a fin de cuentas es todo lo mismo, Skynet, Brain4It, y es una solución que dota de inteligencia tanto a los dispositivos como a la ciudad. Y es la parte que además compartimos, conocimos que envía convenio con él, pero lo siguiente ya no es conveniar, lo siguiente es liberar y que la gente lo utilice. Sí, no. Yo hay una pequeña diferencia en sistema experto. No conozco a profundidad, Gregori, el Node-RED, pero bueno, es un entorno más en entorno cloud y tal. La diferencia que tiene Brain4It, ahora sí. Brain4It, es que tú lo puedes meter en una Raspberry, en un móvil, en cualquier sistema operativo, ¿vale? Entonces, nosotros, en los proyectos que hemos hecho, el sistema experto está distribuido y hay unas pequeñas PCs industriales que controlan las pantallas, que si se desconecta la red, el mismo sistema es autónomo y sigue funcionando, ¿vale? Entonces, claro, el sistema experto que tú puedes utilizar es en función de cómo lo quieras usar, el caso de uso, ¿no? Entonces, no sé, para un entorno cloud, igual nos planteamos algún tipo no de red, pero para entornos IoT in situ, donde hay una solución, pues Skynet nos encajó muy bien porque lo podías poner en cualquier dispositivo pequeñito, ¿vale? Entonces, dentro de los sistemas expertos, aparte de esto, ese sistema experto tiene que ser capaz de ser instalado en cualquier sistema y ser autónomo para tomar decisiones. Entonces, bueno, por eso tomamos esa decisión. También es cierto que el mañana cambia, no sabemos lo que pasará, ¿eh? También es cierto. Un detalle, solamente corto y rápido, que los managers que tiene para interactuar con él hace que tú en tiempo real te conectas con una consola y le pones una regla nueva. Si, bueno, el típico si no riegues, ¿no? Da igual, otra mucho más compleja y no tienes que hacer como en los antiguos programas, llamar a la empresa que te haga una opción de menú, que te diseñe una nueva funcionalidad, una nueva consulta. Aquí es sencillamente entrar y poner una regla y ya funciona, ya entra en el sistema. Esto es lo que pensamos que era no depender de tener que llamar al proveedor de la contrata para que te añada una nueva función que tú sencillamente la puedes poner a mano. El aspecto no es tan bonito, pero el resultado es excelente. A ver, y una última cosa, uno por alusiones, luego hablamos, un microsegundo de SitioES. Somos una comunidad alrededor de Sentilo, pero no estamos casados entre nosotros. Quiero decir que aquí cada uno tiene su estrategia y tiene su manera de entenderlo, de implementarlo y de usarlo. Y por tanto, pues al final, por encima de Sentilo pondremos cada uno de nosotros una cosa u otra en función de la necesidad. Se ha hablado de SitioES. SitioES es la plataforma de Big Data que el Ayuntamiento de Barcelona está desarrollando para uso propio, que tenemos fecha de entrega para el 15 de diciembre, por tanto, y en la última reunión no había retrasos, ergo supongo que la cosa será así, y que tenemos intención de abrir también como código abierto el tiempo que nos cueste empaquetar esto, ponerlo en una web como Dios manda, subir a GitHub, dejarlo... A ver, liberar código no es ni fácil ni barato, ¿vale? Pero es rentable, pero no es ni fácil ni barato. Tanto desde que tengamos el producto, hagamos las primeras pruebas de concepto, tengamos una release estandarizada y hagamos todo el trabajo de liberarlo, pues allí lo tendremos. Lo digo por si alguien está pensando en un stack completo, pues el stack de la parte de Big Data estará liberado como código abierto también. En esta parte de SitioES no estaba previsto un módulo de inteligencia artificial, no está previsto en este momento, y comentaba precisamente ahora con Manuel, mientras estábamos haciendo las presentaciones, que dentro de 6 meses los queremos ir a ver porque queremos conocer más de primera mano lo que están haciendo, porque esta funcionalidad nosotros todavía no la teníamos en el roadmap. Teníamos un SitioES pensado para lo que era analizar el pasado, prever el futuro y simular, para jugar a estas 3 cosas, pero no para tomar decisiones en tiempo real de gestión de la ciudad, ¿vale? Bueno, luego ya veremos si acabamos como en Terminator o no, pero al juego dicen que va por ahí, ¿no? Pues juguemos, no vamos a quedarnos atrás. Entonces, Jordi, bueno, soy Carlos Alarcón de Diputación de Valencia. ¿Tú crees que podrían llegar a ser compatibles las dos soluciones, Brain4It y SitioES? Es que por mí son perfectamente complementarias. Es decir, uno es una máquina de análisis de datos, el otro para mí es una de gestión de ciudad, de toma de decisiones. Es decir, para mí esta pieza está incluso por encima de SitioES. Está más en la línea del producto finalista, que, como puede ser alumbrado, como puede ser gestión de basuras, que en el propiamente de plataforma. Pero bueno, esto seguramente podríamos discutir en el plano teórico tanto como queráis. Pero sí, yo veo perfectamente compatible y perfectamente integrable lo que ellos han pensado y desarrollado allí con lo que nosotros vamos a tener en breve. Sí, buenos días. Bueno, soy Pep de Cambrils, soy usuario de Sentilo, nuestro granito de tierra, pero el tema está en que, fruto de una comida que tuvimos con Gregorio y Óscar, más allá de tecnología, yo creo que faltaba, y lo apuntaba Óscar antes, en que todos deberíamos hablar un mismo idioma, ¿no? Y la parte de ontología creo que es básica, ¿no? Sobre todo, tanto en la ingestión de información que nazca debidamente clasificada, y sobre todo por la parte pública, ¿no? Con lo cual, de alguna forma intentemos estandarizar o uniformar un poco la información que publicamos y que todos estemos hablando lo mismo, ¿no? Y con lo cual, yo creo que a Sentilo, no sé si en Sentilo o en qué parte de la arquitectura, pero sí debería haber un diccionario o la ontología definida y que esta ontología pueda ser compartida también entre esta multiinstancia de Sentilo, ¿no? Y entonces todos los municipios hablaremos el mismo idioma y a nivel técnico también interiorizar la misma ontología, ¿no? Creo que es bastante básico, ¿no? No, completamente de acuerdo, ¿eh? Hemos de jugar a eso. ¿Alguna intervención más? Desde el Gobierno de las Islas Baleares, quizá. Están ahí. Nosotros ahora... Estamos estudiando cómo implementarlo y estamos muy preocupados con la normativa y la legalidad vigente. El Esquema Nacional de Seguridad, la Ley Orgánica de Protección de Datos, todo esto entiendo que es perfectamente compatible con los desarrollos que ya habéis hecho. ¿Qué tipos de problemas os habéis encontrado? ¿Haría falta algún tipo de desarrollo adicional en la comunidad Sentilo si es que habéis notado alguna deficiencia en ese aspecto? ¿Funciona? Sí. A ver, cuando empezamos a desarrollar Sentilo, la verdad es que no nos preocupamos de este tema porque no había datos de carácter personal. O sea, y por tanto, a partir de ahí no le dimos más vuelta a la historia. O sea, referente a lo que es estrictamente Sentilo, yo pienso que a priori, sin ser en absoluto un conocedor de la ley ni de lo que se nos avecina, no creo que tengamos problemas. Por la parte de SitioES, el stack, lo que tenemos un poco más arriba, sé que se está trabajando el tema, pero honestamente no te sé decir en qué línea. O sea, Sé que SitioES ha decidido criptografiar absolutamente todos los datos que tiene dentro, sin importarle de qué tipo son, para ya empezar con una cierta prevención sobre lo que hay allí, pero honestamente tampoco te puedo decir más, no sé más. Si el sensor es personal, sí que aplica. Quiero decir, si tienes una PDA o un smartphone con un GPS y lo tienes solo tú, si lo compartes con más policías, no. Pero si es tuyo personal, se pueden deducir cosas de tu vida en función de tus coordenadas y de tus hábitos. Y eso sí que aplica la ley. Como mínimo tienes que informar. Como mínimo. Yo no sé a qué nivel aplica porque no soy jurista, pero sí que hay que informar a tanto los trabajadores de brigada, en nuestro caso, como de policía. Hay que informarles de que están geolocalizados. Los vehículos no, porque no son datos personales, pero las personas se pueden correlacionar datos y entonces sí que pueden llegar a saber cosas. Es que nosotros estamos pensando en utilizar una de las fuentes de información, precisamente la app móvil de la provincia de Valencia. Y claro, obviamente, ahí sí que hay datos personales. Entonces, pues nos estábamos estudiando la posibilidad de anonimizar los datos en origen, o no sé, en fin, es por lanzar un poquito a ver si os habéis encontrado con problemáticas similares, cómo las habéis resuelto. Yo dejo procedimientos y que las he resuelto. O sea, ya he consultado a la agencia y entonces hemos tenido que hacer un comunicado interno a los trabajadores que están geolocalizados. Esto sí que hay que hacer lo mínimo. No creo que vaya más allá. No hay que declarar fichero, creo yo, ¿eh? Pero insisto, no soy jurista, ¿eh? Pero de los ciudadanos no obtenéis nada directamente. No. Lo que por mis pelotajes que tengo no aplica. Nosotros tenemos un proyecto en marcha actualmente que lo que pretende es sustituir las encuestas de movilidad que se hacen habitualmente, ¿no? Son encuestas carísimas, que supone coger a personas y hacerles unas encuestas con muchísimas preguntas, de las cuales a veces no se acuerda la persona a la que le preguntas. ¿Dónde fue usted ayer a tal hora? ¿No? ¿Qué medio de transporte utilizó? ¿Cuánto tardó? La idea es utilizar una app que funcione en background en el móvil, coger un conjunto de voluntarios, a esos voluntarios pedirles la autorización, en el sentido de que aquí sí que habrá un patrón de utilización o de un patrón de usos o de hábitos de las personas y combinando esta información con beacons en los autobuses y gracias a tener información de los recorridos y de las líneas de los autobuses, cuadrar toda esta información y hacer el estudio posterior, cogiendo datos de Sentilo, datos de los beacons, datos de la app, etcétera, ¿no? Claro, realmente al final cuando cruzas mucha cantidad de información acabas teniendo información personal, ¿no? Y yo creo que la seguridad es un elemento que hay que trabajar. El Ayuntamiento de Barcelona está haciendo un proyecto de hacer un análisis, una auditoría completa de la seguridad de Sentilo. Los resultados de este proyecto deben compartirse, ¿no? Para que el resto de ayuntamientos o de instituciones podamos aplicar la misma metodología. Porque, bueno, la realidad es que a veces has de buscar un cierto compromiso entre la seguridad y la actuación, ¿no? Porque si no, al final te quedas en la parálisis por el análisis. Si analizas todos los parámetros de seguridad antes de empezar a hacer otra cosa, ya has perdido la necesidad de hacer nada. Quizá pecamos o hemos pecado en sentido de hacer de avanzar antes de que el tema de seguridad estuviera absolutamente cerrado y blindado. Bueno, de momento, como decía Jordi, estamos utilizando datos que no son datos personales, que no son datos críticos, que son principalmente datos informativos, que abrimos vía las plataformas de Open Data sin ningún tipo de manía a posteriori, con lo cual, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues que nos envíen datos falsos, bueno, pues ya los limpiaremos, ¿eh? Pero bueno, indudablemente a medio plazo, a corto plazo, hemos de aplicar medidas de seguridad en este tema y este es un elemento importante. Ahí, a ver, en los datos municipales, a nivel de sensores, a mí es que hoy por hoy no se me ocurre que tengamos datos personales en ningún momento. ¿Dónde empezó a haber uno de los primeros problemas con confidencialidad en datos de sensórica? Cuando se empezó, y creo que fue en Holanda que hubo todo un rebote muy fuerte, a la empresa de electricidad poner los consumos minutales a disposición en la web. Entonces hubo alguien que decía, oiga, alguien se va a preguntar quién se estaba duchando a las 12 del mediodía un miércoles en casa, por decir una cosa que puede dar lugar a unas largas explicaciones esa noche por la pareja, ¿no? Si no estamos en datos de viviendas, de personas, que hay interés, porque hay interés en tener patrones de consumo, sobre todo de tipo energético, por todos los temas de sostenibilidad. O sea, cuando entremos ahí, sí que vamos a tener que andar con pies de plomo y con muchísimo cuidado. Hasta que no lleguemos ahí, yo hoy por hoy no lo veo a nivel de sensórica, ¿eh? Otras aplicaciones, por supuesto que sí. Perdonad, un elemento que yo busco y quiero de la plataforma es disponibilidad. O sea, al final es una plataforma que es intermedia, que se sitúa entre el hardware y las aplicaciones de gestión. Los gestores de las aplicaciones de gestión a veces no son ni municipales, son concesionarios, son empresas, que tienen que responder ante el ayuntamiento si algo no funciona bien. Y si lo que no funciona bien es la plataforma que nosotros lo obligamos a utilizar para pasar entre la sensórica y la aplicación de gestión, pues tenemos un problema, ¿no? O sea, tenemos que tener una plataforma de alta disponibilidad. Actualmente en Terrassa está virtualizada, ya es un cierto nivel de disponibilidad, pero hemos de ir más allá, hemos de tener un nivel de seguridad. Yo pienso que aquí, como decía antes, aquí es donde tienen que jugar su juego Barcelona, la Generalitat, Diputación, porque bueno, los temas de seguridad física para un ayuntamiento, la tendencia natural es, en la medida de lo posible, desprenderse de esta problemática, ¿no? Porque no son core del ayuntamiento. Por tanto, administraciones de más alto nivel han de asumir el reto de que esta plataforma sea de alta disponibilidad. Hola. Siguiendo con la línea colaborativa, el siguiente escalón no sería abrir Sentilo o una de sus capas, federaciones, no sé cómo le llamáis, a los usuarios particulares, en tanto en cuanto, pues no sé, existen radioaficionados, existen aficionados a la meteorología, a la astronomía. En las escuelas están proliferando, pues, los Raspberry, el Arduino. Un chaval de 12 años ya experimentado, con un Arduino y un sensor, que a lo mejor para algunos de vosotros como profesionales es una mierda de sensor, pero tiene su potencia, Yo los he estado viendo, yo vengo también de la época de la robótica, donde la cosa era complicadísima y ahora es alucinante, ¿no? Y también vengo de la época de los radioaficionados, con lo cual, digo, de abrir un paso, digamos, a la cuestión colaborativa para los usuarios particulares. Luego la fiabilidad, cada uno determinará si aquella cámara que tiene conectado un radioaficionado o aquella estación es fiable o no es fiable, pero como mínimo alimentarlo. Digo yo como un paso más de la cuestión colaborativa de la sensorización. Gracias. Esto es lo que ha salido antes comentado, que esta idea de Sentilo for Citizens, de ofrecer una plataforma para que los ciudadanos, pues, puedan conectar sus datos, puedan recibir sus datos. Está encima de la mesa del Ayuntamiento de Barcelona en este momento, ¿vale? Pero hay diferentes posibilidades de resolverlo. También estamos en un proyecto que se llama DECODE, de la Unión Europea, que intenta ir más allá, intenta decir, sí, vamos a crear una plataforma de datos, de tal manera que quien publique sus datos ahí siempre tenga la soberanía para decidir quién y para qué los utiliza. O sea, esa vuelta de tuerca de la seguridad, llevarla a este mundo del blockchain, que sé cuatro cosas, pero que por lo visto, pues, nos puede ayudar en todo este mundo, pues ahí detrás hay un proyecto europeo. La idea está, lo que no hay es una propuesta todavía firme que realmente sea utilizable. Hasta donde yo sé, DECODE va por ahí y lo que no sé es cómo evolucionará ni cómo se pondrá a disposición finalmente el proyecto. Pero a mí me parecería un tema más que interesante. Señor Carlos Puga, que es nuestro arquitecto y que está allí mirándonos con esa cara de escepticismo que tiene hoy, pues bueno, ha estado jugando con unas estaciones meteorológicas y a conectar estas estaciones meteorológicas a un Sentilo, y esto funciona bien. Sí. Vosotros también trabajáis este tema, Terrassa también trabajó este tema. Por tanto, digamos, hay mercado, por decirlo de alguna manera. Hay mercado para estas cosas y para acercarlo fuera de lo que es la gestión estricta de los servicios municipales, que es de lo que se supone que somos responsables nosotros, pero está claro que hay, yo que creemos que realmente hay una demanda fuera de esto. Lo que pasa es, a ver, ¿cómo digo yo esto para que no suene del todo mal? Un ayuntamiento como el nuestro no es un buen prestador de este tipo de servicios. O sea, nosotros estamos orientados a un servicio puramente interno. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y como nos metamos en este berenjenal, hay que cambiar la estructura de prestación de servicio que tenemos detrás. Es decir, con las mismas herramientas que ahora nosotros damos servicio a todo el Ayuntamiento de Barcelona, yo no me veo capaz de gestionar esto. Hay que cambiar la manera de prestar el servicio. Y al final todo es una cuestión de voluntad política. O sea, aquí somos muy obedientes y nos dicen hay que montar esto, vamos, al cabo de 3 meses lo tenemos montado y prestamos el servicio y cambiaremos la estructura de prestación de servicio porque habrá que cambiarla, no es la misma, ni mucho menos. Vale, no, Terrassa, ¿podría explicar el caso de las estaciones meteorológicas, no? Bueno, nosotros... ¿Hola? Sí. Nosotros se da la casualidad que Terrassa, que es un término municipal grande, como término municipal, no hay ninguna estación meteorológica de Meteocat en el término municipal de Terrassa. La hay en Sabadell, en Rellinars, en diferentes sitios alrededor, pero ninguna en Terrassa. Con lo cual, cuando queríamos poner datos de meteorología, primero fuimos a Meteocat y decíamos, hombre, mira, querríamos las de Sabadell. Y nos dijeron, no, no hay ningún problema, tú pasas por caja y te damos los datos de meteorología de Sabadell. Ah, vale. ¿Y a Barcelona también se lo hacéis? ¿Les hacéis pasar por caja? Eso ya no. La cuestión es que había que pagar por tener datos que no eran de Terrassa. Lo que hicimos es mirar en Internet. En Internet hay una red de meteorólogos aficionados que se llama Meteoclimatic. Hay una estación meteorológica que publica datos desde 1962. O sea, obviamente históricos, ¿eh? O sea, no sé cuándo empezó a publicarlos, pero tienen datos meteorológicos desde 1962. ¿De? ¿Perdón? No sé. Hay una de la OPC. La cuestión es que lo que hicimos es, esta red de meteorólogos aficionados publica un RSS y nosotros hemos hecho un pequeño módulo que lee ese RSS y recoge los datos y los publica en Sentilo. Desde la aplicación de riego los leemos. O sea, ese es el esquema. Eso es otro tema de colaboración. Este módulo que hemos hecho nosotros es un módulo obviamente hecho con Java y que tiene una vocación de software libre. El Ayuntamiento de Terrassa piensa montar una entrada en el GitHub del Ayuntamiento de Terrassa para colgar todo el software que vaya generando y que tenga esta característica de software libre. Por ejemplo, antes comentaba también el módulo este para leer, bueno, lo ha comentado Alex en su presentación, para leer del SAE de GMV. GMV es una de las empresas más importantes en el mundo de los SAEs para las flotas de transporte. Muchísimas flotas de transporte utilizan este SAE. Nosotros tenemos hecho el módulo que utiliza la API de GMV y se baja la información de un conjunto de parámetros. Ese software es libre. Cualquier ayuntamiento que tenga una flota de transporte que utilice un SAE de GMV tiene ahí el desarrollo hecho para integrar la ubicación de sus autobuses en Sentilo. Ahora mismo no tenemos en GitHub y no lo puedo hacer de forma autónoma, pero bueno, si nos llama le entregaremos el código con un lacito. Seguramente no lo vamos a hacer tan bien como una comunidad que, como dice Jordi, hacer software libre es complicado, pero vamos, desde luego tendrá acceso al software. ¿Lo podemos hacer a través de la Diputación, por ejemplo? Por ejemplo. Y otro, un elemento que antes que me ha parecido muy interesante cuando has comentado eso, Jordi es muy prudente y tiene razón, o sea, el ayuntamiento debe hacer cosas para dar servicio al ayuntamiento. Lo que pasa es que también yo creo que el ayuntamiento tiene que responder a necesidades de la ciudadanía con las herramientas que tiene, ¿no? Y existe aquí un stand relativamente cerca de una compañía que se llama Temeforum, que ha definido un manifiesto sobre plataformas, ¿no? Con la idea de que sean las plataformas de ciudad, las plataformas de sensores y de ciudad, sean plataformas abiertas al uso de todos los agentes de la ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, cuando nuestro Sentilo esté consolidado, sea fiable y disponible, ¿por qué no una empresa que tiene máquinas en funcionamiento en la ciudad y que tiene sensores en esas máquinas, por qué no puede utilizar el servicio del Sentilo del ayuntamiento para enviar la información del nivel de funcionamiento de esas máquinas a la red a través de la plataforma, y que empresas que se dedican a arreglar los fallos de las primeras se puedan conectar y bajarse a la información y generar economía? O sea, en el fondo, el objetivo también, si queremos que el ciudadano o que las ciudades participen, es ofrecerles servicios para que mejoren, ¿no? Para que tengan nuevas posibilidades de emprender. Si os fijáis, estamos conformando, y ahora voy a hacer una barbaridad, pero estamos conformando un segundo Internet, digamos, ¿no? El Internet de comunicación normal, Sentilo se mueve por Internet, evidentemente, pero como una capa, digamos, de sensorización que puede ser personalizada, pues para las fábricas, detección de flotas, etcétera. Yo iba un poco en la línea, no está tan grandilocuente, pero sí de aprovechar colectivamente, pues los radioaficionados, he puesto de ejemplo, los que hacen robotitos y los astrónomos y los meteorólogos. En ese tema de pequeño nivel, nosotros hemos hecho un proyecto que se llama Sentilo Terrassa for Kids y nos hemos puesto de acuerdo con dos escuelas de la ciudad, los salesianos y el Vedruna, para que hicieran una maqueta de una zona representativa de la ciudad y que los chavales de secundarias, utilizando arduinos y sensores, simularan el funcionamiento de diferentes servicios municipales. La verdad es que con una de las escuelas no hemos llegado a buen puerto, porque los tiempos de las escuelas y esto va como va, tienen la maqueta muy bien diseñada y hasta tienen la caja. O sea, es una maqueta transportable que la puedes mover, pero no hemos conseguido que funcione. En cambio, con otra, pues lo que han hecho es seccionar el proyecto entre varios grupos de secundaria y realmente tienen una maqueta. Esta no es transportable, o sea, es una mesa de 2 por 1,5, pero bueno, es un ejemplo de cómo los chavales, en este caso chavales de secundaria, han hecho un experimento con el que después nosotros, a través del servicio de educación, vamos a hacer talleres de Smart City y de IoT a los chavales de primaria, ¿no? La idea es un poco… Y la plataforma que se utiliza como Sentilo es nuestra plataforma de preproducción, es la utilización. Ahora, en estos últimos meses, estos últimos tiempos, se está hablando mucho del vehículo autónomo autoconducido. Ahora, bueno… Si me estoy apartando del tema, el moderador me puede... No, a ver, es que esos son palabras mayores. Ayer en la red estuvimos con la gente de SEAT y ahí estamos muy arriba, Bueno, muy arriba. Va, venga, hago una pequeña aportación. La conclusión después de escuchar muchas... Yo estoy en carreteras de la Diputación, El vehículo autoconducido tiene sus capacidades para que nada del entorno le indique y él pueda ir leyendo. El problema es la legibilidad. Cuando hay un entorno que no tiene unas rayas, que no tiene un escenario, una escenografía suficiente para poder ser leída, o unas condiciones meteorológicas como puede ser nieve, boira, como os digo, niebla, etc. No, la idea era aportar de que... La modelización, digamos, del espacio, de si tú tienes una masía y quieres que lleguen tus amigos por allí, pues que la legibilidad del vehículo autónomo, como él no la tendrá, que la puedas aportar tú. Era la idea, pero ya callo y cierro porque tenemos que aterrizar. Y gracias. Has dit lo de la SEAT, no? Una mica explicar lo dels sensors, intercanviar informació entre SEAT i això, és un exemple. Bueno, a ver... Solo un flash. Con la gente de SEAT estuvimos colaborando hace tiempo en un proyecto de vehículo conectado, perdón, en que utilizábamos una plataforma de para compartir datos común en la línea del vehículo conectado, no tanto del vehículo autoconducido, sino del vehículo conectado. A ver, muy rápido, muy rápido. El problema gordo, ¿cuál es? Volkswagen no puede pactar formato de datos con 50.000 ciudades. No puede. Análogamente, Barcelona no puede pactar formato de intercambio de datos con 500 compañías. No podemos. Hace falta un broker común. es de lo que iba un proyecto europeo, se llamaba iCity, iba al final acabó yendo de esto, no empezó yendo de esto, pero acabó yendo de esto. Esto se aparta completamente de lo que estábamos hablando, pero el problema, aquí el problema es quien lidera una plataforma que para mi gusto debería ser neutra. Pues o es la Comisión Europea o esto está perdido. Cuando en algún momento lo pusimos encima de la mesa de la Comisión Europea, quizá no era el sitio adecuado, pero no vimos una gran sensibilidad al respecto en aquel momento. Perdón, disiento absolutamente. Tecnológicamente esto hoy ya no tiene dificultades, lo que hay que hacer está más claro que el agua y es un sistema de voluntad, es una cuestión estrictamente de voluntad política. O sea, si la Comisión Europea acoge y saca normativa y dice va a haber esta plataforma de intercambio de datos, que es una plataforma neutra que gestionamos nosotros para que nadie se sienta discriminado, y voy a dar estas ayudas para que los organismos públicos se conecten, tenemos este sistema funcionando en 5 años. Pero hace falta esta visión y hace falta ver la manera de priorizarlo, porque insisto, hace casi 7 años cuando empezamos esto, nada era claro, ahora lo que hay que hacer está más claro que el agua. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para que sepamos cómo hay que hacer esto. La cosa es que, hombre, cuando estemos hablando de esto a nivel europeo, pues solamente el músculo de maquinaria que hay que meter detrás es absolutamente impresionante, ¿no? Pero lo que hay que hacer está claro y definido. Y no me enrollo más porque no venía al cuento. Si me dejas cerrar un segundo. Sí, sí. Acabas cerrando tú, pero resumen. Temas que han aparecido. Ontología, fundamental, para atarlo a un concepto de federación de plataformas. Sin una ontología no podemos tener una federación de plataformas. Esto está claro. Vamos a hacer énfasis en la seguridad es clave, todo el mundo nos pone aquí, vamos a hacer un assessment anual, los resultados del assessment se corregirán, las nuevas versiones irán corrigiendo los diferentes problemas que nos puedan venir a partir de aquí. Nos aparece el tema de alta disponibilidad y de los clústers, estoy completamente de acuerdo con Albert, sobre todo cuando juguemos a Sentilo con contratas, no les podemos dar la más mínima excusa para no darnos los datos, ya sabemos el juego cuál es, para qué vamos a engañarnos. Y nos aparece en el tema de las plataformas para usos no estrictamente de servicios urbanos, Sentilo for Citizens, Sentilo for Kids, que creo que son ideas muy interesantes. Aquí hemos de ver quién puede ser el gestor de plataformas de este tipo. Esperamos poder decir en los próximos meses en la web de Sentilo pues quién está desarrollando esto y cuándo pueden estar disponibles estas nuevas funcionalidades. Y si alguien las necesita, pues que lo diga, insisto, que no estemos gastando el dinero por dos lados a la vez, que no tiene ningún sentido. Y por mi parte, nada más. Gregori. Sí. Bueno, y aparte de estos nuevos desarrollos o trabajos que tendríamos que hacer, como he dicho antes, estamos trabajando con la Generalitat y algunos municipios también, dos verticales que son muy útiles o son útiles para los municipios, movilidad y eficiencia energética, y también estamos trabajando para mejorar la plataforma global. Y vale, nada más para concluir. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más, Carlos? Yo quería también abrir un poco, a ver si podía ser, en la colaboración que estamos montando, pues en la medida de lo posible, las verticales que cada uno esté montando, hacerlas llegar a montar un repositorio común de verticales para que todos nos podamos aprovechar. Yo creo que eso sí que estaría muy, muy bien. Completamente de acuerdo. Sí. Y una última cosa, me ha parecido, de verdad, enhorabuena por la jornada. Tanto me ha gustado que me gustaría saber si la vais a publicar, porque veo que la estáis grabando. ¿Y dónde? Vale, solo era eso. Pues, muchas gracias. Sí, todas las sesiones que se han hecho en este stand estarán disponibles a partir de aquí 2 semanas aproximadamente. Las iremos poniendo poco a poco para que no, para crear un poco de expectativa también. Vale, y también al canal de Smart Region de YouTube y también al canal Smart Region de la propia Diputación. Bueno, para concluir, quería dar las gracias a todos vosotros, a los asistentes, a todos los técnicos públicos, si hay electos también. Gracias también a los ponentes, a estos cracks, como podéis haber visto, que están mejorando día a día sus ciudades. Y también para concluir el cierre de este stand, hemos tenido 17 sesiones de muchos ámbitos donde la Diputación de Barcelona participa, colabora, Han pasado más de 14 ayuntamientos explicando sus experiencias. Espero que os haya sido de vuestro gusto, que os hayan podido ayudar y nada más. Hasta el año que viene y seguramente esta sesión de Sentilo, de Comunidad Sentilo, estamos previendo de hacer otra a finales de febrero o marzo para seguir con la comunidad. Hasta el año que viene, ¿de acuerdo?